Sí, diga, rápido. Perdón, Esmeralda, ¿te interrumpí en algo? No, 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 Gloria, perdón. Tú nunca, ¿cómo crees? Dime, ¿para qué soy buena? Nada, solo comentarte que tu madre ha querido hablar contigo. Una disculpa, Gloria. La verdad es que si no te habla para pagar el alquiler de aquí o cuestiones así, no tiene por qué estarte marcando. Una disculpa enorme. Pero bueno, no te hablaba para eso. Son más por cuestiones del departamento. Sí, te escucho. Pues como sabes, por cuestiones sanitarias han habido algunos cambios de personal y así. Hemos seguido las reglas gubernamentales al pie de la letra y sin objeción. Como debes saber, yo soy alguien que respeta la autoridad en turno en todos sus niveles siempre. Siendo así, vuelvo a insistir y válgame la redundancia que somos insistentes en el cumplimiento de la ley. Pero he de decirte, lamentablemente, que tu encargada de piso contrajo el virus de la pandemia. Esmeralda, ¿estás ahí, querida? Perdón, Gloria, no escuché lo último que me dijiste. ¿Puedes repetirlo? La encargada de tu piso fue contagiada por el virus y quería saber si alguno de ustedes tuvo contacto Ah, con ella. No, para nada. Bueno, está bien. No, todos aquí bien, ¿eh? Sí. Bueno, creo que sí estuvimos todos en contacto con ella, pero todo bien, ¿eh? Cualquier duda, sabes que me tienes que avisar. Sí, cualquier cosa yo te digo que estamos todos bien. ¿Esmeralda? Ah, ajá. Sí, todo bien. No te preocupes. Bueno, cualquier cosa me dices. Yo te digo cualquier cosa, ¿sí? Gracias, Gloria. Hasta luego. ¿Podrías dejar de observarme, por favor? Sí, perdón. Me crié con mis abuelos hasta los 9 años. Y me acostumbré a comer lo que ellos comían. Incluso avena. Fueron buenos momentos. Ahora sí, ¿me puedes dejar comer en paz? Gracias. Qué linda historia me acabas de contar. Me encantó ver todo eso emotivo. Pero lo decía más porque te imaginaba con esa cosa haciendo sexo oral. ¡Eres un pendejo! ¿Dijiste una grosería? ¿Sor Itzel dijo una grosería? No, mames. Ok, la cosa está así. No sé cómo decírselos. Está siendo muy difícil para mí. Pero Chili tiene el virus. No mames, güey. Y creo que Pepe también. ¿Qué? ¿Qué? A ver, pendejas, pongan atención. Me habló la doña para decirme que Chili tiene el virus. Y me preguntó que si alguno de nosotros había convivido con ella. ¿Quién es la doña? Ah.
Ah, la dueña del edificio, sí le decimos. Sí, sí, sí. A ver, ya, pongan atención. Ok. ¿Tienes? Ay, es que quiero hacer pipí. Pues ve. ¿Qué pasó? Es que está afuera y me estoy mega mía. ¡Qué mal pedo, hombre! ¿Por qué no me invitaron a su...? ¡Sálvete! ¿Ahora qué se trae? ¡Sal del cuarto, güey! ¿Cuál es el pedo, hombre? Escuché toda noche, estabas tosiendo. ¿Es neta que no pudiste decirnos? Ok, está bien, no les dije nada, pero... ¿Para que no pensaran mal de mí? ¡Estás pendejo! ¡Qué pedo! ¡Pudiste habernos matado! A ver, cálmense, ni que fuera para tanto. ¡Cálmate! 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 ¡Pinches morros! Oye, ¿qué es todo este ruidero? ¿Qué les pasa, chicos? Tuve que venir a ver qué onda con ustedes. ¿Están bien? No. Si me acaban de atacar, estos pinches huercos. ¿Cheli? Pero, ¿qué haces aquí? Si tú estás contagiada. No, mi vida. No estoy contagiada de nada. Me marcó Gloria para decirme que tienes el virus. No. Ah, bueno. Rosita, la del piso de arriba, sí se enfermó. Pero yo no. No, hombre, se la bañaron. Si se pasan de pendejos. Y yo pensando que es por la mota que quemé ayer. ¿La qué? No, la nada. Pero si tú no estás contagiada, Cheli, entonces ¿por qué le dijo eso Gloria Esmeralda? No lo sé, cariño. Bueno, no, sí sé. Esmeralda, las mil veces que te he dicho que cambies tu nombre en administración, no lo has hecho. Por lo tanto, las listas de Gloria dicen que eres del piso de Rosita y no del mío. Pero bueno, chicos. Buenas noches. No más ruido. Y no más mota, José. Buenas noches, Cheli. Chao. ¡Ey, morros! Chíquense un, hombre. No se sorden. Les prometo que no trae virus. Cabrones.